I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. Después del estreno de este remake de Demon's Souls en PlayStation 5 y casi llegar yo a su final, queda en mí un sentimiento de querer más de esta fórmula tan increíblemente bien hecha por parte del genial Hidetaka Miyazaki. Desde Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne y Sekiro he pasado por horas increíbles detrás de mi control de mi mando de PlayStation, el cual ha sufrido también, ya que al morir por millonésima vez de manos de alguno de los jefes épicos que abundan en estas sagas, pues ha salido volando algunos metros. Hidetaka Miyazaki es una de esas mentes maestras en la industria, y cada que se anuncia un nuevo proyecto de su mano es motivo de atención de millones de jugadores que buscan adentrarse en un mundo nuevo lleno de fantasía y retos cada vez más complicados por superar. Después, en un video, hablaré más a profundidad lo bien que hace las cosas este director. Hablaré mucho más de su trabajo, que sobresale de muchos juegos que solo copian y pegan fórmulas que no apuestan por algo más allá. Por ahora, hablaré un poco sobre su próximo proyecto, del cual no había mencionado aquí en mi canal. Claro está, me refiero a Elden Ring, el próximo gran juego de Miyazaki y de la saga Souls. Ya sé, no lleva el nombre como tal, pero estoy seguro que sí llevará todo el ADN de sus títulos pasados. Desafortunadamente, este es otro de esos títulos de los cuales hemos sabido muy poco después de que fuera anunciado, y parece que esto ya se ha convertido en algo un tanto rutinario en mi canal. Hablar sobre estos juegos importantes de los cuales no se sabe nada después de años que fueron confirmados. A ver, ya hablé de Metroid Prime 4, de Bayonetta 3 y un poco de la secuela de Breath of the Wild. Ahora este Elden Ring, pero puede que esto cambie en poco tiempo y que este videojuego de From Software salga más rápido de lo que esperamos de esta lista infame. Porque sí, puede que en los próximos meses sepamos mucho más de este título y más aún, fecha concreta de salida. Sabemos que el E3 estaría cerca de tener una nueva edición, pero tantito el evento cada vez está más muerto por su fórmula, un poco desgastada y pues otro tanto la pandemia de COVID-19 que vino a afectarla mucho más. Digamos que el E3 ya es población de riesgo. Ya sé, chiste un tanto malo. Espero no afectar a nadie con él. Pero bueno, el punto es que aunque no tengamos E3 de forma presencial, seguramente los organizadores este año no se quedarán con las manos cruzadas y armarán algún evento digital que permita a las desarrolladoras anunciar y utilizar la plataforma para mostrar cosas nuevas, y Elden Ring sería uno de ellos. Veamos, el título se anunció en el año del 2019. Más específico, en junio del 2019, fue que se nos mostró un tráiler cinemático en donde dejaban claro que además de Miyazaki estaría en la realización argumental George R.R. Martin, que claro está, la mayoría conocemos como el autor del aclamado Game of Thrones. Entonces, imaginen el nivel de épico que tendrá este juego. Dos genios que se especializan en la fantasía, en historias antiguas y maravillosas, historias de caballeros, dragones y seres fantásticos trabajando juntos, en un videojuego del tipo Souls. Para todos los que somos fans de estos títulos, esto fue una noticia que inmediatamente nos subió el hype hasta las nubes. Pero como lo mencioné, poco se ha sabido más a detalle. En más de año y medio se nos ha dejado con las expectativas, pero como lo mencioné, puede que sea en este mismo mes de junio, pero ahora, del 2021, en donde por fin conozcamos mucho más. Veamos otra cinemática maravillosa que nos aclare más de qué va este Elden Ring y, obviamente, por fin veamos un gameplay. Puede que suene a cliché cuando los estudios presentan o presumen sus trabajos como los más grandes en los que han trabajado,
Pero viniendo de Miyazaki, yo sí tomo estas palabras mucho más en serio. Se decía que sería un mundo un tanto más abierto en el que podíamos disfrutar más los magníficos escenarios. Y a mí no me puede emocionar más. Un mundo vasto que tenga todo para hacerte daño. Un mundo que se esfuerce por matarte a cada momento. Así son estos juegos. Todo busca terminar contigo. En la comunidad estamos hambrientos de información, con decir que hace algunas semanas un artista que trabaja en este proyecto compartió arte conceptual en una de sus páginas, y todo mundo perdió la cabeza. Este arte conceptual era sobre lo que veríamos en el tráiler de presentación. No era algo nuevo que hiciera un guiño sobre lo que veríamos más adelante en el juego. Ahora llega una clasificación sobre este título, esa marca que llevan todos los juegos para saber qué tipo de mercado es apto. ¿Para qué edades es óptimo? La clasificación que recibió fue provisional, que esta era para adolescentes y adultos, algo así como de 16 para arriba. También esto hace pensar que el juego no incluirá temas muy pesados en cuanto a violencia o sexualidad. Pero bueno, es una clasificación provisional. Aquí lo importante es que Elden Ring ya tenga una clasificación, ya que nos hace darnos cuenta que el título ya está en una etapa avanzada de producción. Podría atreverme a decir que el juego ya se encuentra en etapas finales, etapas de programación y pulido, dejar los detalles finales para que nada salga mal con el producto terminado. Ahora, por un buen rato seguiré poniendo de ejemplo lo que pasó con Cyberpunk 2077, en el cual, en donde un juego sea muy esperado, no significa que lo puedas sacar así al aventón, con errores al por mayor, tratando de engañar a esos fans que esperaban algo digno de una saga que aman, o de un título nuevo en este caso. Así que Miyazaki de seguro también toma en cuenta este ejemplo y no piensa sacar un título que no esté a la altura de sus demás trabajos, y a la altura del hype que toda la comunidad amante de estos títulos tipo Souls esperamos. Elden Ring, de nuevo me atrevo a decir, tendrá un anuncio muy pronto, así como me atreví a dar una fecha estimada para el estreno de Resident Evil 8, que sería en mayo, y déjenme decirles, me acerqué bastante a la fecha exacta. Ahora puedo decir que en junio de este año tendremos noticias nuevas, imágenes nuevas, gameplay y, sí, hasta fecha de lanzamiento. Si me voy más arriesgado y me atrevo a dar esa fecha de lanzamiento, me iría con mucho más cuidado, ya que sería dar una fecha mucho más al aire o tentativa. Pero bueno, ahí les va. El título muestra muchos más detalles en junio, y lo tendríamos en nuestras manos para mediados de noviembre del 2021. Ahí está, ya lo dije, podremos jugar Elden Ring a mediados de noviembre del 2021. Pero bueno, banda, tomen estas fechas como opinión personal, como mi predicción. Una predicción de alguien que lleva jugando un chingo de años. Y ya puede hablar sobre las experiencias que ha tenido sobre cómo los estudios hacen las cosas. Si no pasa como lo digo, después no me vengan a decir mentiroso. Es solo mi opinión personal. Si sí pasa así, pues entonces soy un maldito dios de las predicciones. Me voy, banda, ya saben, suscríbanse, den like, comenten, compartan y eso de la campana para llegar a muchos más jugadores, como tú y como yo. Estamos cerca de los 400, ayúdenme a llegar a 500, 600, 700 y por qué no, los 1000. Y hagamos esta comunidad mucho más grande. Si me dejas un comentario, con gusto lo respondo, porque aquí estamos para hablar de nuestro amor por los videojuegos. Claro está, siempre con respeto, podemos debatir, pero respetando. De mi parte y de juegos que no sabemos casi nada, pero ya esperamos que salgan chingao. Es todo por hoy. Cuídense un chingo. Adiós. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Tell me you don't see it.